No se registraron largas filas de personas en el Colegio Fiscal Santa María de la Guayas, uno de los 5 recintos electorales con 54 juntas receptoras del voto. El operativo de seguridad estuvo conformado por 618 policías, miembros del GOE y de las Fuerzas Armadas. Vamos a mantenerlos distribuidos en los diferentes recintos, en la Junta Intermedia y también en, a nivel territorio de lo que es Manga del Cura. Pavel Robles, delegado de la Prefectura del Guayas para monitorear este proceso electoral, realizó 2 denuncias. La primera se debe a una supuesta entrega de sándwiches y dinero por parte de manabitas a quienes voten a favor de su provincia. Esto ocurrió en el sector La Palizada. Los tenemos identificados, los hemos filmado y yo personalmente fui a encarar esta situación. Han retirado carpas alrededor de los recintos electorales que han estado haciendo esta labor. En la segunda informa que el prefecto de Manabí realizó un recorrido a pocos metros de los recintos electorales. No ha habido ninguna autoridad que ha ingresado a un recinto electoral. Sabiendo que habían autoridades que estaban recorriendo las calles, no los recintos electorales, recorriendo las calles, también se dispuso que 100 metros fuera del recinto electoral ya se solicite los documentos a todas las personas, por tanto también para eso precautelar de que no exista ningún tipo de proselitismo. Miembros del CNE y los veedores internacionales realizaron un sobrevuelo para verificar que el proceso se desarrolle sin más novedades.